Guys, can you hear me? ¿Ahorita? Ay. Guys, can you hear me now? Yes, teacher. Sí, ok, perfecto. Ay, no sé qué le pasó a mi audio. Como que está trabado, pero no sé por qué. How are you? It's good to see you again. Qué bueno verles aquí otra vez, ya finalizando prácticamente la semana. Bueno, mañana es viernes, pero prácticamente estamos finalizando la semana y bueno, nuestras clases llegan al menos hasta el día de hoy, esta semana, así que pueden decir que ya están como cerrando la semana. ¿Cómo están? How are you? How do you feel today? I am so teacher. Like 50-50? Yes, teacher. Why? Why do you feel like this? It was a tired day. Was it a tired day? Fue como un día cansadito. No sé ustedes, pero yo me siento bien cansada. I think today was a little bit exhausted to me. So, I don't know. I hope you had a better day than me. Ay, yo sí me siento increíblemente cansada. I have been doing homework all day. De verdad que hice tarea todo el día, pero de verdad que me duelen hasta las nalgas de estar sentada frente a la compu. Hice tareas todo el día, pero terminé todo lo que tenía que hacer, al menos hoy, al menos todo lo que tenía que hacer hoy. So, it was great. That means that I'm gonna have a free Friday and Saturday at least. I don't want to say like the complete weekend because sometimes I need to continue with the home the homeworks on Sunday, but I did everything to have tomorrow and the Saturday free. Hice lo que pude para tener viernes y sábado libre porque quiero, ay, quiero salir, quiero ver a mis amigas. And I tried to do everything. And I'm a little bit exhausted right now. Y estoy bien cansada, la verdad. Fue un día intenso. And you, Alexis, dijo que se sentía 50-50. And what about the rest of you? How was your day? Ay, Altagracia. Hi, can you hear me? Si se me escucha bien, no sé si el audio se escucha bien. O no. Es que creo que estoy teniendo problemas de audio, pero ustedes me avisan si no se me escucha en algún momento, si se me escucha trabadito. Okay, so we're going to have like a little review of all the things that we saw this week. We're going to remember some things about the first and the second section, about dates, about holidays, and we're going to remember some vocabulary that we saw this week and the past week.
So remember that it's important to learn the vocabulary, like the names of the things, of the stuffs, are things that you need to know when you want to talk. So we're going to have this little review about the vocabulary we saw this week and the past week. And we're going to have like two different readings with something it's linked to the health problems. If you remember, we were talking about it, and we're going to remember that vocabulary too. And we're going to read about like ways to improve your health. Like we talked about illnesses before. So we're going to have this like a little article with simple ways to improve your health. And we're going to see at the end like the speaking activity again. And we're going to have like a map. Like yesterday we did like the directions. We did directions with I with El Centro Histórico de San Salvador. So today I pick another part of our country, and this is like around La Cholona and all of these things. So we're going to see like for Mexicanos, and we're going to give some directions to. Like, how can I get to that place? So, we're going to start with, with a simple vocabulary, okay? Vamos a recordar el vocabulario que ya habíamos visto. So, about illnesses, okay? Quiero ver, vamos a ver a quiénes tengo aquí. En el perdón, en el Zoom. Ah, ya hay 12 participantes. Okay, let me see. Is there Andrew Alas, you there? Hi, teacher. Hi, Andrew, do you remember how do you say dolor de estómago? Hijo de madre. You can do it. Ajá, dolor de estómago. No, teacher, no recuerdo y no lo Don't apunté you? tampoco. Okay, don't worry, don't worry. We're gonna ask for help. And guys, Andrew is in a trouble right now. He needs to remember how do you say dolor de estómago. Someone remember? Estómago, Gracias. estómago. Stomach Some cake. Excellent. okay. Stomach cake, okay? Andrew, repeat it. Stomach cake. Stomach cake. Excellent. That is dolor de estómago. Remember, stomach, that is estómago, and ache, that is dolor. Okay, perfect. Okay, Andrew, dame un número del 1 al 12, al 11. Uno. Uno. Okay. Alexis Amilcar, you there? Yeah, teacher. Yes. Do you remember how do you say dolor de garganta? You can do it. You can do it. You can do it, you can do it. Yo sé que se los pueden. No, Alexis. Y por Dios, ¿quién me escribe tanto? Next teacher.
Oh. No. Do you remember how do you say dolor de garganta? Don't you know? Because you can ask for help. Si no sabe, puede pedirle ayuda a sus compañeros. No, No. Okay. Someone else wants to help Alexis? A sol, no sé cómo se pronuncia. Yes. Sore throat. Excellent. Thank you, Stephanie and Reina. Okay. Thank you. Okay, Alexis, repeat. Sore throat. Sore throat. Excellent. Sore throat. Okay, throat de garganta. Excellent. You are doing fantastic. Okay, sore throat. Okay, Alexis, give me a number from 1 to 9. Del 1 a 9. ¿Un número? 5. 5. Quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Kevin Reyes, you there? Para que vean que no les estoy escogiendo yo. Hi, Miss. Hi. Hi, Kevin. Do you remember how do you say dolor de muelas o de dientes? Toothache. Toothache, excellent, toothache, excellent, tooth de dientes, ache de dolor, ok, toothache, a mí sí me escogió, dice Andrew, pero porque fue el primero, y es el primero que tenía en la lista, así que no los estoy escogiendo yo, ok, thank you Kevin, ok, Kevin, tell me a number from 1 to 8. Two, okay. Jenny, Jasmine, you there? Sí. Hi, teacher. Hi, Jenny. Do you remember? How do you say dolor de cabeza? No sé, teacher. Don't you remember how do you say dolor de cabeza? Oh my God, we can ask for help. Okay, Andrew, ¿te quiere ayudar a Jenny? Andrew? Andrew, you there? Did you raise your hand? Is headache. Headache, excellent. Okay, excellent. With headshot. Okay, repeat, Jenny. Headache. Jenny? Headache. Excellent. Headache. Headache. Excellent. Head de cabeza, ache de dolor. Headache. Okay, fantastic. Jenny, dígame un número del 1 al 7. 5. Okay. 1, 2, 3, 4. Reina, okay, Reina. Reina, you there? Yes, teacher. Okay, Reina, how do you say dolor de ojitos, o picazón, o ardor de ojitos? Sore eyes. Excellent, sore eyes, sore eyes. Excellent, sore eyes. Okay, you are doing fantastic. Okay, we talk about illnesses, we're going to talk about places right now. Ahora sobre las places. Okay, Reina, tell me a number from 1 to 12. 3. Okay, Altagracia, are you there? Yes. Yes. Okay, Altagracia, do you remember how do you say parque de diversiones? Parque de diversiones. Something like a theme park.
Ya me recuerdo, permítame, permítame. You can do it, okay? Sí. Park. Amuser Park. Y le imagino así como, no sé si ustedes vieron esta serie de, ay, el niño genio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿qué? No sé cómo se produce, pero era Amusement Park. Amusement Park, yes, Ajá. Disneyland, dice Andrew, no, no, it's Amusement Park, okay, Amusement Park. Amusement se produce. Okay. Amusement. Amusement. Okay, ya. Me los imaginaba igual que Jimmy Neutron, el niño genio, cuando dice piensa, 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 y se ve como sus neuronas cuando está pensando y maquinando la respuesta. Algo así me los imagino cuando les pregunto, like maquinando las respuestas. Yes, ok. It was amusement park, parque de diversiones. Ok. Altagracia, deme el número del 1 al 12, al 11, al 11. No le Yes, escucho. yes, yes. Yes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shaney. Shaney, you there? Hola, teacher. Hi. Hi, Shaney. Do you remember how do you say teatro? Póngame la facilita. Theater. Theater. Repeat. Theater. Theater. Ajá. Ya. Yeah. Era la palabra correcta, la pronunciación, hay que arreglarla. Theater. Theater, theater. Excellent, theater. That is Gracias. the best. Okay. Amazing, Shaney. Okay, Shaney, deme el número del 1 al 10. Del 1 al 10. Ah, el que me gusta, el 7. El 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eric Colocho, you there? Ahí, teacher. Hi, Eric. Okay, Eric, do you remember how do you say mercado? Marker o supermarket. Market. Sí, mercado es market. Just market. Okay, thank you, Thank Eric. Supermercado es supermarket. Okay, thank you. Okay, Eric, dame un número del 1 al 8. El que usted quiera. you. El 5. El 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Me volvió a salir usted. No vaya a la siguiente persona. Stephanie Hernández. Stephanie, ¿ayuda? Yes, teacher. Yeah. Okay. Stephanie, how do you say? Quiero ver. How do you say? Uno que no sea tan fácil. Yeah, No. no. Because I know you can do it. I know you can do it. Okay. How do you say estación de policía? Police station. Police station. Excellent. Oh my God, you're doing fantastic. Everything was good with this part. Okay, thank you. One Thank more, one you. more. Okay, Stephanie, give me a number from 1 to 7. Six. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edwin Rivas, you there? Edwin? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hi. Okay. Edwin, do you know how do you say oficina postal? Postal office. Post office, just post office. Pass. Excellent.
Okay, guys, you're doing fantastic. Thank you, Edwin, and thank you, everyone. Creo que a todos les pregunté al menos una. Sí, creo que a todos les pregunté al menos una. It was so great. Esto del vocabulario, yo sé que no se aprenda de buenas a primeras, que de la noche a la mañana se los da la teacher y ya se los pueden completo. A mí me requirió, pues, tiempo aprenderme todo lo que sé, todo el vocabulario que me sé. Y sigo aprendiendo, de hecho, sigo aprendiendo vocabulario a veces que no sé qué es. Like it was a long short story, I was doing my homework today and I have inglés 4, que es una materia en mi carrera, que es una materia de relleno, no sirve para nada, pero el punto es que nos dan inglés tenía que hacer en una parte un glosario de términos que no conocía y no hallaba qué poner. De verdad no hallaba qué poner, porque a pesar de que era una lectura, quizás porque estamos hablando de federalismo, como de ejemplo con los Estados Unidos de América y así cómo se formó el estado, todas, no había una palabra que no me supiera. So empecé a buscar palabras que dijera, esto podría sonar raro, si no supiera inglés diría esto no lo sé, y así hice mi glosario. So it was weird because I didn't find a word that I didn't know. No encontré una palabra que no conociera, lo cual por un lado me hace sentirme orgullosa, pero por otro lado lo sentí bien raro. So I was like doing that. Eso fue parte de mis tareas de hoy. So les lleva tiempo aprenderse todo el vocabulario de todas las cosas, como aprender a nombrar cada cosa que existe. Lleva su tiempo. Pero pues practíquenlo para que no se les olvide, ¿sí? Al menos las places, las illnesses, que son cosas como bien, bien básicas, siento yo, para que no se les olvide. Ok, and we're going to continue with this class, and we're going to have a reading. Vamos a tener un reading. Les voy a mostrar mi pantalla y me avisan cuando lo puedan ver. Ya, yeah, teacher. Ya. Yeah. Y me ofrezco como voluntario. Okay. Ay, that's so sweet. It sounds like The Hunger Games. Do you ever saw The Hunger Games? ¿Alguien ha visto los Juegos del Hambre? Like, I felt Andrew like Katniss Everdeen when he says like, I'm a volunteer. Yes. I remember that. Yo sí soy bien fan de los Juegos del Hambre. I really like it. So I remember that. Ahorita que dijo, me ofrezco como voluntario, me acordé de Katniss. Okay, so you're gonna be Dr. Jung. Andrew's gonna be Dr. Jung. And I need someone else to be the Mr. West. Alta gracia. Okay. So, go. Hello, Mr. West. How are you today? No, so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. Okay, few minutes later. I am going to have you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right, Sam. Dr. Chong. Okay, thank you. A mí me da mucha risa cuando recetan como no trabaje muy duro o no se estrese. It's like,
Like, ¿cómo no me voy a estresar? ¿Cómo no voy a trabajar duro, vea? Yo sí me la tomé en serio. Okay, I like it, I like it. It should be like, if you need to rest, you must rest. Yeah, I can take it so seriously because usually I am so hard with myself when I am studying, que es como la cosa que más hago todo el tiempo es estudiar. So I'm a little bit hard with me, and sometimes he sentido que me tiembla un ojo del estrés, y luego está mi mami diciéndome, no te estreses tanto, y yo, ¿cómo no me voy a estresar tanto si tengo todo un ciclo encima? So, yes, we're gonna do this. Okay, so this is a little conversation about don't work too hard, and it's a little bit about healthy. So we're going to continue with this. We have another reading. This is 10 simple ways to improve your health. Y vi que Kevin tenía por ahí la manita levantada antes de Altagracia. Do you want to participate yet? ¿Quiere participar todavía? Yes, miss. Yes. Okay, so I need someone else. Aparte de Kevin, ¿alguien más? Reina. Ok, so Kevin, usted va a leer del 1 al 5 y Reina del 6 al 10. Ok, so this is 10 simple ways to improve your health. And it's a little article that about some things that you can use or you can do to improve your health. And we're going to learn about it, okay? And they say, believe it or not, lo creas o no, you can greatly improve your health in 10 simple ways. Like, como podemos mejorar, improve es mejorar la salud en 10 ways, es like caminos, pero es como 10 pasitos. Sí, 10 pasitos. So we're going to start with this. Okay, go Kevin. From 1 to 5. Eat breakfast. Breakfast give you energy for the morning. Go for a walk. Walking is good. Exercise is necessary for good health. Mm-hmm. Floss your teeth. Don't just brush them. Flushing. Uh-huh. Keep your gum healthy. Ay, para arriba. Ahí está. Good. A cup of water every day. Water helps your body in many ways. Stretch for keep minutes. Stretching is important for your muscles. Mm-hmm. Muscles. Repeat muscles. Muscles. Excellent. Okay. That was the first 5, okay? And we're going to read the other 5. Okay. Go, Reina. Every year, Steve will say toast and leg. Do you sometimes challenge your brain? For example, do a crossword puzzle or read a new book? Project your skin. Use a lot of mouse toys and sunscreen. Get an out cousin. Your body need eat daddy food like your yogurt, milk, and cheese. Have a cousin. Take a time a break about 20 minutes. Use something different, for example, get up and walk. Or sit down and listen to music. Okay. Thank you so much, Reina. Okay, first You're of welcome. All, questions? What is the meaning of skin? Skin. Skin es piel. ¿Dónde está skin? Skin. Number 8. Number 6. Number 6. No, 8. Ah, 8.
used a lot to protect your skin, proteger la piel. Skin okay. Es piel. Yes, this moisturizer is hidratantes. Son hidratantes. La verdad es que no estoy muy segura de la pronunciación de esta palabra porque casi no la uso, pero es significa hidratante. Es para la carita, o para el cuello, o para el cuerpo. Hidratante. En sunscreen, que es el protector. Uh-huh. Okay. Another question? What is the main flossing? Flossing. Number three. Flossing is like... Es un verbo en el inglés que se usa para cuando nos limpiamos los dientes con hilo. No sé si tiene un nombre eso en español, la verdad, pero flossing es como limpiarse los dientes con hilo. No sé si ese verbo tiene una traducción al español, pero porque nunca lo he usado. Nunca he usado una palabra así similar en el español. Pero flossing is like limpiarse con hilo dental. Flossing keep your gums healthy, como el limpiarte con ese hilo mantiene las gums, que son las, ay, ¿cómo se dice? Ay, no, perdón, a veces siento que no sé español. Las encías, ajá, las encías. Las encías, sí, gums, que son encías, mantiene las encías prácticamente sanas. Ya perdemos, teacher, ya no va a hablar español. Yes, I'm only... Tenía una clase de niños que me decían que yo les enseñaba inglés y ellos me enseñaban español. Me daba risa porque sí olvido más cosas en español de las que puedo olvidar en inglés. No sé por qué. Quizás mi cerebro adapta mejor el idioma, el inglés, que el español, a lo mejor. Incluso mis ensayos me quedan mejor en inglés que en español. Pero no sé por qué, creo que a veces solo olvido palabras bien sencillas. Algún día me va a dar Alzheimer, ojalá que no. Ojalá que no. Okay. So, another word. Another question? Ahí donde dice number four, donde dice what it helps your body, in many ways. Es muchas maneras. Yeah. Ways. Way es una palabra que se utiliza de distintas formas en el inglés. Hay unas palabras en el inglés que, no me pregunten por qué, porque no sé, pero lo puedo utilizar para distintos significados, como el verbo get, que get usted lo puede utilizar en tantas formas y de todas las formas diferentes, y a veces es como raro para nosotros porque no tenemos nosotros una forma de alguna cosa que podamos utilizar tanto, a menos que sean las malas palabras. Pero de ahí no tenemos en el español una palabra que podemos utilizar tanto. Entonces, esta way significa camino. Way en sí significa camino. Pero también puede ser manera, puede ser forma, puede ser como su proceso cuando usted está hablando, por ejemplo, de hacer las cosas a su forma, como a su manera, like on my way. O por ejemplo, cuando digo I'm on my way, también es como, estoy como, no sé cómo traducirles eso. I'm on my way es como estoy en mi camino, o en mi propio camino, como yo sola, on my way. Como, creo que on my way es un idioma. On my way, como en mi propio camino, ¿sí? O like... I don't have time to have boyfriend or a girlfriend because I'm on my way. No tengo tiempo de tener novio o novia porque estoy en mis cosas, ¿sí? Or like in my business, something like that. So way es una palabra que también se utiliza como para varias cosas. Formas, caminos, maneras, así, sí, así. No sé si quedó clarito. Yes, teacher. Thank you. A pleasure. Another question? Nope. So cool. Okay. Perfect. So that was ways to improve our health. And I'm gonna go to the other presentation.
Ok. Ahora les traigo un diferente mapa. Siempre es un mapa de aquí. Si pueden ver, por aquí está la Chulona. La Chulona, el redondel de la Chulona, el redondel de la Constitución, como le quieran decir. El redondel de la Chulona. Para abajo está la Avenida Bernal. Está el Hospital Nacional, el Policlínico Sacamil. Este es el militar. Este es el Sacamil. Está Vidri, esta parte de Mexicanos. Y se ve esta parte de la motocross, donde está Super Selectos. Y algunos hoteles, y la colonia, la ciudad satélite, y la calle Constitución. So, we're going to do this today. Vamos a hacer esto igual que ayer. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes piensen en cómo ir de un lugar a otro. Y luego me lo dicen, ¿ok? Elijan dos lugares, exactamente igual que ayer. Por ejemplo, elegir de Walmart hasta el Hospital San José. Y luego me cuentan cómo llego hasta ahí, ¿ok? Questions? No, no vea. Esto lo hicimos ayer, así que es bastante sencillo. Ok, les voy a dar unos 5 minutitos a lo mucho para que lo piensen. Y me voy a cerrar un ratito mi micrófono. Y les voy a dejar la pantalla, of course, para que la vean. So, go, guys.
Okay, guys, I'm here. So, tell me who wants to be the first volunteer to tell me the directions. Guys. Jenny? Okay, Jenny. Jenny raised her hand. Okay, tell me. Hi, teacher. Ese tema sí me va a dormir un poquito, pero le voy a compartir para ver si no ando tan perdida. Ajá. Se me hizo para la dirección. Pero, from Walmart a Super Select. Ajá. Go down to Andes Avenue in front of Sierra Madre Street. That's it. Yes? Yes. Yeah. Okay, yes. You're doing great. You're doing great, okay? Lo crean, es que de verdad que yo... O sea, yo no es que sea la más fan del inglés, pero a mí se me hace mucho más fácil el inglés que el español, la verdad. Yo creo que si yo hubiese nacido hablando inglés, no hubiera podido aprender español. Tengo ese sentimiento de que no hubiera podido aprender español si no lo hablara desde la cuna. Seguramente no hubiese podido. So, yes, that is the correct address, okay? Thank you so much, Jenny. Okay, someone else who wants to tell me? Andrew, okay, Andrew, I'm listening to you. No, para preguntarle de que, ¿cómo solo se dice solo sigue recto? Y doble a la derecha. Perdón. Solo para preguntarle cómo es que se dice sigue recto y doble a la derecha. Estoy sincero, ayer me dormí en la clase, venía cansado. Okay, por lo menos... por lo menos es sincero. Let me see. You can say like go up and turn right. Gira a la derecha. Go up, pero eso no es como sigue arriba. Sí, o directo. Oh, okay. Thank you. Uh-huh. Okay. Someone De la chulona a mexicano, solo go up. Mi aporte. Okay, just go up. Okay, good. That was too easy. Okay. Let me see, someone else? Someone else? No one. Just that. Okay, alta gracia. Vamos a ver. Que no me enredé. I going to Walmart. Mm-hmm. I live in Calle El Volcán. Uh-huh. I go. You live? Did you say you live? I live. Uh-huh. I live in Calle El Volcán. Mm-hmm. Near to. No veo más abajo del. Near to Condominios Victoria. Uh-huh. Bueno. Sí. Mm-hmm. Bueno. I take the bus across Almacenes Vidri. Mm-hmm. And go up for 10 minutes
to Boulevard an intersection for a calle al volcán, tengo que decirle street. Street, calle al volcán and Boulevard Constitución. Yeah. Around right and few minutes arrive to Walmart Mexicano. This place are between farmacias económicas and gas station pumps. Okay, excellent. That's it. Good job. Okay, I like it. There is a good way to get to the Walmart in Mexicanos, right? Okay, it was good. Thank you so much, Altagracia. Look at this. La práctica hacia el maestro. Yo sé que se les puede ir olvidando. So, don't forget it. And someone else. ¿Alguien más que me lo quiera compartir? Todavía hay varios aquí. Teacher. Ajá, ajá. Yo hice una, a ver, está bien, de Ciudad Satélite a Vidri. Ajá, ok, dime. Going up Verdal Avenue across the right. Perdón, se me trabó el audio. Se me cortó, ¿me lo podría repetir? Going up. Es como subir. Ajá. Coin. Sí. Bernal Avenue. Uh-huh. Cross the right. Ajá. Cruza a la derecha. Ahí está más en el video. Yes, like turn right. Turn right. Turn right, yes. Ajá. Okay, yes. That's it. Yeah. Okay. Thank you so much, Eric. Yeah, of course, you are doing great. There is too much streets and avenues and boulevards and all of these things that you can use to go to anywhere that you want to go. And there is a map, of course, that can help you to go there. So it's okay the way that you can choose to get there. Okay. Someone else, alguien más que me quiera decir. Someone else. No one else? No one. Oh my God, that's it. There's the people who isn't participate this class. Tell me. Hay algunos que nunca los he escuchado hablar. Tell me. One more example. No me he dado cuenta que hay una avenida y salgo aquí abajo. Okay. Andrew? Sí, teacher. Para que no sea así. Okay. Voy a intentar como usar algunos de los que hemos aprendido anteriormente. Uh-huh. Solo que como que no mucho se da porque están un poquito separados, entonces no es como decir de que está en la esquina enfrente de. Ay, no. Está un poquito retirado. Yeah. Entonces yo estoy ubicado desde la colonia Miravalle, desde el inicio.
Yes, okay. Go up and return right in La Chulona, and I go to up a Hospital Nacional. Is behind of the Condominio Victoria and Carnitas Mama Chus. Is correct? Yeah. Yeah, there it is. Yeah, there is it. Okay. Excellent. Allá vi los condominios Victoria. Aquí está. Okay. Thank you so much, Andrew. Applause to you all. Aplauso a todos porque todos han hecho su mejor esfuerzo. Y yo sé que a veces estas cositas requieren como tiempo, ¿ya? Para podernos aprender todo. But you are doing fantastic, okay? So, I would like to know if you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que hemos visto hasta el día de hoy? Is there anything else I can do for you? Sí, teacher, sí. Pero lo mío es respecto a la plataforma. ¿Hasta dónde identifico que es como el fin de la semana que hemos trabajado? O sea, ¿cuál lección? ¿Hasta cuál tenemos que llegar este jueves? Tendría que llegar mañana a más tardar hasta la sección 3 y el midterm. Cuando ya termine el midterm, sabe que ha terminado todo lo que tiene que hacer. Sección 3. Pero no sé si yo soy el que entiendo mal, pero a veces, o sea, por día como que hay solo un video por ver. Estoy mal. Fíjese que en realidad no sé porque yo no manejo lo de la plataforma, pero sí sé que son como actividades establecidas por cada sección y por módulo. Entonces, cuando ya termine el midterm, es porque ya terminó todo lo que tiene que hacer hasta mañana. ¿Ok? Ok. Sí, es que a veces así me pasa de que o me paso de las cosas que hago, o me quedo en medias porque no sé cuál es como el fin, pues, como el cierre. No sé cómo les aparece a ustedes, la verdad. Nunca he trabajado, nunca he estado del otro lado. Siempre he sido la maestra. Ya le voy a pasar mi correo, entonces. Para que... But also you can ask in the WhatsApp group. Siempre se puede preguntar en el WhatsApp group si no sabe algo. Yo no manejo la plataforma, pero hay otras personas allí que tal vez sí sepan. Okay, teacher, thank you. Dígame. Ahí aparece arriba 3.1, cuando está en la sección 3 aparece 3.1, 3.2. Ah, okay. Entonces cuando ya aparece la 4 tiene que aparecer 4.1, ya como señal de que la sección 4. Entonces solo la sección 3, o sea 3.1, 3.2, hasta la 3.9, por así decirlo. Hay un examen que hay, un mini examen que hay. Órale, órale. Laboratorio. Yes. Okay, perfect. So, don't forget to end the midterm, to practice all the things that we saw in this class, and I'm going to see you on Monday. Enjoy your weekend. Disfruten el fin de semana desde ya y los veo el lunes. Bye. Thank you. Bye-bye. A pleasure. Everybody. See ya. Bye-bye. Bye.